bueno, andamos acá de noche, vamos nahualeando, la nahualeada nocturna. Vamos a probar, pues, uno de los íconos de Chilangolandia, un platillo de la gastronomía chilanguense. Algo que, pues, nos identifica en todo México y en el mundo. Son los tacos de suadero. ¿No? Acá. Pasó mi Charlie. ¿Qué haciendo? Aquí, mira, preparando lo que son para ellos. ¿Estamos listos ya? ¿Para la noche o qué? Ya, ya sí. Ahorita a ver cuántos me he hecho. Aquí vemos su amigo Charlie, todo lo que ofrece. Aquí tenemos las clásicas cebollitas de cambray. ¿Me agregaron palillos? Sí. Tenemos lo que es longaniza, suaderito. Y ahí también tripita. Bueno, y aquí tenemos la cabecita, está al vapor. Ya nada más tenemos cocina. Bueno, aquí tenemos con lo que se acompañan los famosos tacos de suadero aquí en Chilangolandia: cilantro y cebollita, salsa verde, salsa roja, limoncitos, y es como lo básico. ¿Qué tal están los tacos, jefe? ¿Son buenos? ¿Ya tiene mucho de comer aquí con Charlie o qué? Ya, más o menos. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué le queda? ¿De cuál pidió ahorita? ¿Una torta de suadero? De suaderito. Ah. ¿Le recomienda eso o también qué le gusta ahí en la cabeza? No, pues la tripa. Provecho, provecho. ¿Ese qué es, mi Charlie? Es este, maciza de cabeza. Mira, pura sabrosura. ¿Qué pasó, mi Charlie? ¿A qué hora se empieza a preparar todo? Es que prácticamente... Prácticamente es casi todo el día que estamos trabajando, preparando todo. Desde comprar hasta preparar todo. ¿Tú elaboras todo? Sí. ¿Las salsas? ¿Compras y elaboras la cebolla, todo? Sí, con la ayuda de mi esposa. ¿A qué hora empieza a vender? A las 6:30, 7 de la tarde, hasta la 1 de la mañana. ¿Todos los días? Todos los días. Pues si venimos aquí cualquier día vamos a encontrar taquitos. Con gusto los atendemos hasta la 1 de la mañana. ¿Cuánto, mi Charlie? ¿Cuántos años tienes vendiendo tacos ya? Ya tenemos 25 años. ¿En 5 años? Un cuarto de siglo. Sí, lo que nos
sea que no hay planes de retirarte. No, por el momento no. ¿Todo el dinero ahorrado? Ahí lo tenemos, que es una presión. Ya nos gastamos gran parte. Bueno, aquí ya estamos listos para degustar estos tacos sabrosos y deliciosos. Al de cabeza pues lleva salsa verde. Pues nosotros, salsita roja. Vemos cabeza de res, estaba cocida. El suadero. Esta es la tripa, la longaniza, pepinitos, la cebollita. Bueno, pues más ni menos que a comer esta cosa tan rica. Pura sabrosura. Con estilo echarle con su coca. No, ¿cómo te borres? No, está el pecado, mire. Está el escondido. Ahí está, porque vean que Charlie también come.